Fray Santiago Bautista realizó el servicio religioso haciéndole un pedido a San Miguel. Más allá, y fue arrojado. Y le tocó a Miguel Arcángel hacer ese trabajo. ¿Qué hacer? Amarrar a Satanás, que creo que tiene que amarrarlo nuevamente porque está suelto. Está suelto. Y sobre todo en nuestro país, Satanás está suelto. Criticó que no se incluyera un aumento general de salarios en el presupuesto del 2017. Con regañadientes le quieren aumentar por parte a la policía, por parte a quienes en verdad deben de aumentar el sueldo como mínimo $500. Pero el presidente de la República no tiene suficiente fuerza o valor para que estos senadores que se han aumentado este sueldo se le quite y se lo ponga a quienes en verdad deben dárselo. Agregó que no hay voluntad para cambiar a los funcionarios que son inoperantes. Esta inseguridad a la cual le pedimos a nuestro gran intercesor, San Miguel Arcángel, que salga a defendernos, ya que las autoridades no nos defienden. Antes de salir de su casa, oren siempre, porque el país está viviendo momentos de incertidumbre debido a que no hay autoridad. Hay un cementerio de leyes y no se está cumpliendo. La iglesia y los alrededores estuvieron abarrotados de creyentes en el santo. Santeros y creyentes, es un día muy importante, porque es el día del hombre que pisó al, que tiene al diablo pisado por la cabeza. Bueno, es una tradición que todos los años lo hacen y todos los años nosotros, yo vengo con otra amiga a visitar al santo San Miguel. Yo soy devota de la división del mundo entero, de la 21 división, y tengo mucha fe en San Miguel. La Policía Nacional estuvo requisando a las personas que entraban a la zona. A Wilda González, Informativos Teleantillas. 21.